Satana tu vida. Agarra, le dije, pero ay, usando de vaca. Y son de ley un sumián de majumie. Yo siento boco, ya son diana. Yo estoy panto, fiento y anto. Endo yo te mande. Indo el rembro, walin, somana, libro, primasa. Atento allá, porque lo que le están hablando es que la van a llenar de la cabeza a los pies. Tendrás deseo y solo lo vas a pensar. Y se va a manifestar. Mujale, Filico, paz. Minda lija sabano. Aleluya. Sayala, Nabao. 22:31. Amén. Dice así la palabra. Y dijo también el Señor Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Tú ve, vuélvete y confirma a tus hermanos. Repito, dijo también el Señor Simón: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. ¿Alguien dice amén? Amén. Siéntese, amén. ¿Qué creemos a la oración del profeta? Amén. Gracias, oramos. Amén. Dígale a alguien que le quede cerca: pedido para ser zarandeado. No, dígaselo en serio, no le creen ahí. Dígale: pedido para ser zarandeado. Vamos, si usted lo siente como medio tranquilo, sacúdalo. Dile: te pidieron para zarandearte. Amén. Quiero ministrar unos cuantos segundos, así el Espíritu de Dios nos ayude bajo este tema. Amén. Amén. Pedido para ser zarandeado. ¿Para qué lo pidieron? ¿Para qué lo pidieron? Quiero comenzar citando lo siguiente. Es que cuando hablamos de Dios, hablamos de la máxima autoridad. Cuando hablamos de Dios, hablamos del que era, el que es y el que siempre ha sido. Cuando hablamos de Dios, hablamos del alfa, del omega, del principio y también el final. Cuando hablamos de Dios, hablamos de aquel que gracias a Él, todo lo que tenemos o todo lo que somos vale la pena hacerlo. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, hablar de Dios, no hay limitación en el lugar que se menciona su nombre. En el lugar que se menciona el nombre de Dios, si hay frontera, las fronteras son derribadas. En el lugar donde se menciona el nombre de Dios, si hay barrera, esas barreras son derribadas. Por eso me sorprende el pasaje que leímos. Habla acerca del mismo Hijo de Dios, Jesús. Y cuando Jesús está hablando acá, está hablando con uno de sus discípulos, conocido como Simón. Otros le conocen como Pedro y otros le conocen como la roca, donde Dios dijo que iba a fermentar o iba a plantar lo que era la iglesia. Pero cuando vemos la historia de Pedro, nos damos cuenta que Pedro tiene un marcamiento divino. Porque cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy yo? En los discípulos, otros dijeron Juan, otros dijeron Elías. Pero Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, alabado sea el Señor, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús se refiere y dice a Pedro: mira, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque la palabra Cristo es alguien que murió y resucitó. Y usted va a notar que Jesús todavía no había muerto ni todavía había resucitado. Es decir, que él entendió que lo que Pedro estaba manifestando era algo divino que se lo había revelado Dios.
Y cuando nos vamos más allá, vemos que Pedro manifiesta una cualidad. Y es que Pedro es uno de los discípulos que siempre preguntaba mucho. A Pedro yo le he apodado el discípulo preguntón. Porque Pedro, lo que no entendía, comenzaba a preguntárselo al Mesías. Por eso usted va a ver más adelante que en una ocasión Pedro le dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. Que Jesús le dice: apartado de mí, Satanás. En sí no está hablando de Pedro, está hablando de la acción que está manifestando Pedro. Alguien me dice al Señor aquí, aleluya. Y es sorprendente ver cómo el ministerio de Pedro se está desarrollando. Es impresionante ver la capacidad y el conocimiento pleno que hay en Pedro. Aunque usted va a ver que cuando salen de Getsemaní, que Jesús es apedreado o arrestado, es la palabra, por algunos guardias, Pedro saca una navaja o un cuchillo que tenía tiempo guardando y le corta la oreja a otro. Aunque vemos esa cualidad en Pedro, pero también había una pasión, también había una entrega en conocer más de Dios que de cualquier cosa. Y esto es muy importante, nosotros como iglesia de Cristo, que esa pasión esté en nosotros, una pasión de sentir el Espíritu, una pasión de aliar, conocer los misterios que hay en la Escritura. Por eso Dios, cuando le habla a Jeremías, le dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas, la cual tú no conoces. Es decir, que Dios siempre ha querido revelársele a la humanidad. Alabado sea el Señor. Dios siempre ha querido mostrar su poder. Alabado sea el Señor. Lo único es que no hay alguien que tenga tanta pasión para que Dios se le revele. No hay alguien que tenga tanta necesidad para que Dios se le revele. Alabado sea el Señor. Topa dos o tres personas, dile: si tienes necesidad, vas a tener poder. Vamos, dile: si tienes necesidad, se te va a revelar Dios. Vamos, si fuera usted, de gloria a Dios, que me estoy calentando ya. Gloria a Dios, aleluya. La pasión va a despertar que Dios se manifieste a tu vida. Dios no se va a manifestar a personas que no sean apasionadas. Alabado sea el Señor. Y en Pedro había una pasión de saber quién era el Yeshua. En Pedro había una pasión de conocer quién era Jesús. Pero eso usted va a ver que cuando él hace la multiplicación de los peces que se llenan la barca, Pedro se sorprende. Cuando se levanta la tempestad, que él calma los vientos y calma la mar, también Pedro se sorprende. En todos los episodios que vamos a notar en las Escrituras, en los Evangelios, vamos a ver que Pedro sobresale en todo. Alabado sea el Señor. Porque cuando alguien tiene pasión por Dios, alabado sea el Señor, es sobresaliente en las cosas que va a hacer para Dios. Alabado sea el Señor. El que tiene pasión vivirá para agradar a aquel que él es apasionado. El que tiene pasión caminará de acuerdo a aquel que le ama. Alguien dice amén. Toma dos o tres personas y dice: siento serio. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, gracias. Gloria a Dios. Espérense, te dejo entrar ahora. Ay, ay, oh, Mario. Gloria a Dios. La pasión y la entrega por Dios va a despertar muchas cosas. Es algo que la iglesia de Cristo ha perdido hoy en día. La iglesia de Cristo viene a la congregación, pero no se siente deseado y apasionado por Dios. Alabado sea el Señor. Porque en la primera crítica o en la primera murmuración quiere soltar el ministerio. La primera guerra y la primera batalla quiere soltar el llamado. Y Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más eterno, excelente peso de gloria. Gloria a Dios. Aleluya. No me puedes hablar de gloria si está renunciando al mecanismo que produce gloria. Pablo dice que la leve tribulación es lo que produce gloria. Pablo no dice que tú ayunes mucho va a producir gloria. Pablo no dice que porque tú ores mucho va a haber gloria. Pablo no dice que por los cilicios va a haber gloria. Es por la leve tribulación momentánea es lo que produce en ti gloria. Gloria a Dios. Jesús dice en el monte de Getsemaní a los discípulos: velad y orad para que no entres en tentación.
Él no le dice, ven a llorar para que hables en lengua. Gloria a Dios. Que no, la prueba, la batalla y la crítica van a despertar el profeta que lleva por dentro. Toma dos o tres personas, quienes dejan que te critiquen, están despertando el león que lleva dentro. Alguien adora, por favor. Aquí lo ahorita vamos a la lengua Samaria. Gloria a Dios. Pero déjame predicar un ratito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, es lo que va a despertar gloria. Aló. ¿Habrá alguien aquí hoy? Amén. Gloria, papá. No es que usted va a dejar de orar. No, no, no. No es que usted va a dejar de ayunar. No es que dejará de hacer los silicios, pero eso no trae gloria. Eso trae madurez a tu cuerpo físico para que puedas soportar la tentación. Por eso el libro de Gálatas dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Dice que ambos se oponen entre sí para que ninguno haga el deseo de ambos. Amén. La carne no quiere el deseo del espíritu y el espíritu no quiere el deseo de la carne. No está hablando de gloria ni de manifestación de gloria. Está hablando de firmeza, rectitud y carácter. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Tope dos, tres personas. Dile, Dios no prepara ministerio. Dios prepara carácter de aquel que portará el ministerio. Gloria a Dios. Tenemos mucha gente hablando en lengua, pero no son apasionados. Gloria. Tenemos mucha gente brincando y desatando cierto código que no sé dónde salió, pero no son apasionados. El apasionado está conectado al altar, la 24/7. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 6, vosotros cuando oréis, entrad en vuestro aposento. Y vuestro Padre que ve los secretos, ¿lo recompensa dónde? No quieras tú una manifestación en público que nunca ganaste en el secreto. Esto es para otras personas que ganaste lo primero. Alabado sea el Señor. Que no, esto no consiste en ruido, consiste en intimidad, en relación con lo divino. Gloria a Dios. Pedro siempre estaba conectado. Alabado sea el Señor. Pedro siempre estaba pegado a él. A ver qué cosa manifestaba a Jesús. O qué cosa manifestaba a Jesús al pueblo. Para él preguntar. Mira, alguien, preguntar no es malo. Quedarse callado sí es malo. Vamos a decir, quedarse callado sí es malo. Por eso Jesús se aparece a Pedro. Le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a ti. Oiga, esto es lo que Dios le está diciendo, que Satanás se tomó un tiempo, apareció donde está Dios, le dijo, mira Dios, yo vine aquí por Simón, aleluya, y por 11 apóstoles que tú tienes ahí, dame el permiso para yo zarandearlo. Es una consulta de a Satán con Dios. Y oye, ¿qué es lo que a Satán le está pidiendo a Dios? Un permiso para tentar a los discípulos. ¿Alguien dice amén? Amén. No cualquier discípulo, sino a los escogidos como apóstoles. Ahora, ¿quién le está dando el permiso a Satán de tentarlo a ellos? Dios, ya conmigo Dios. Dios. Quiero que usted entienda, ¿amén? Porque no gano nada que usted hable lengua ni dance si usted no me escucha. ¿Amén? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Escudriñad la escritura porque os parece que en ella. Mi pueblo perece porque le faltó. Y usted se lo sabe, ¿amén? Entonces, es importante ver lo que está pasando aquí. Satanás se presenta. Le dice, mira, dame permiso para tentarlo. ¿Sabe que Jesús le dijo a Pedro? Yo le dije que sí. Pero yo he rogado al Padre para que su fe. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Mira, al diablo no le importa atacarte, dejarte caer, es quitarte la qué? La fe. Si dejaste de creer que Dios lo puede hacer, hay problema, hermano. A Satanás le dan permiso para que vaya a tocar a los discípulos. ¿Cuánto evangélico arrepentiendo al diablo de lo que Dios le dio permiso a hacer? Ah, se me fue, se me puso el sol.
Me quemó. ¡Qué batalla del diablo! Y en esta casa, no, hermano, Dios te está provocando escasez porque lo próximo que viene es bendición. Amén. Gloria. Ay, no, ¿a quién fue que le vino a hablar esto? Gloria a Dios. Dios está provocando guerra porque lo próximo que viene es victoria. Pero tienes que saber cómo Dios se manifiesta. ¡Que no! Porque él no va a ser evangélico achacándole todo el problema al diablo. Ay, Dios mío. Satanás, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra. ¿Has visto a quién? ¿A mi siervo qué? Job. ¿Quién le dio permiso? Satanás fue y tocó a Job, dijo, te voy a quitar todo. Mira, alguien, Dios confía más en ti que en tú mismo. No, se me fue el dos o tres aquí ya. Mire, Dios sabe quién tú eres, tú no, tú ni siquiera sabes quién tú eres todavía. Hermano, eso es un problema que está afectando a la iglesia de hoy. Que no sabe quiénes son. Si usted supiera quién es, usted cuidará su lenguaje. Porque el día que tú hables, el cielo obedece a tu palabra. El día digo, viva Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por el dicho de mi boca. Él no dijo que fue Dios, él dijo el dicho de mi boca. Gloria a Dios. Le adoramos a Jesús. A su nombre. Gloria. Pero yo he rogado para que su fenómeno. Ve tú, cuéntaselo a quiénes. A tus hermanos. ¿Usted cree que fue el diablo que se levantó a Penina? No. El diablo y Penina estaban de acuerdo. ¿Para azotar a quién? ¿Para azotar a quién? ¿Le estaban haciendo un mal? ¿Le estaban haciendo un mal? No, Ana era estéril. Tenía que buscar a alguien que ejercitara a Ana para que pueda quedar embarazada. Gloria a Dios. Si Penina no aparece, no aparece Samuel. ¿Alguien está aquí todavía? Mira, hay momentos que es Dios que te pone la Penina para despertar lo que tú tienes de él dentro. ¿O usted cree que Saúl quería perseguir a David por querer perseguirlo? No. Alabado sea el Señor. Dios puso eso en Saúl para que persiguiese a David, para que entendiese que David sí era el que Dios había marcado. Gloria. Mira, hay momentos que si no te persiguen no se dan cuenta si tú eres hijo de Dios. Gloria. Si no, pregúntenle a los soldados, dijeron verdaderamente era el Cristo. Gloria. Porque cuando murió hubo estruendo en los cielos. Cuando te persigue, manifiesta la señal de quien tú eres. Alma, Jehová. Gloria a Dios. Se lo voy a predicar nada más porque se lo mandaron a ustedes. Si no, me lo habéis llevado a mi casa. Gloria a Dios. Aleluya. La persecución es que despierta quienes somos en Dios. Porque Jesús le dice: lo ha pedido para zarandear como a trigo. El trigo se tomaba y se llevaba y se pisoteaba o se metía en el lagar, después metía un viento de molino. Todos los que han ido a Cibao, a Sosúa, van a ver esos vientos grandes de molino, y cuando prendían ese viento al trigo que era machacado, todas las pajas salían volando y nada más quedaban ¿qué? Las semillas. Alabado sea el Señor. A veces Dios permite que te zarandeen como trigo para sacar lo malo que hay de Dios en ti, de la crítica, la murmuración, la mentira. Alguien adora, adora. Porque si no te zarandea, no quita lo malo. Gloria a Dios. Se pusieron serio, ¿eh? Ifani, hallando picante. Ahora, ¿por qué Dios quiere zarandear a los discípulos? Diga conmigo, porque los discípulos entrarán a otra etapa. No. Diga, los discípulos entrarán a otra etapa. Tú no puedes entrar a otra etapa si tú no eres zarandeado. Sí, porque la gente quiere gloria, pero no proceso. Alaba. Se me fue el doctor aquí ya. Hello.
Dios, úsame como él. ¿Y qué tú haces para Dios usarte? Está pegado de Netflix. Alaba. Ay, sí, no, no le voy a decir eso, ¿no? Pero Dios quería mover a los discípulos a otro nivel. Y es aquí que me gusta. Porque Dios me decía, quiero mover esa iglesia donde vas a otro nivel. Y hay una batalla muy fuerte que se ha levantado en contra de esta casa. Y Satanás ha dicho, lo voy a sacar a todos. Pero Dios dice, es tiempo de multiplicación. Ay no, ¿quién fue que le dije eso? Pero antes de la multiplicación viene el zarandeo. Y los que no son trigo y son cizaña se van para afuera. Que no, no tiene que llorar a los que se fueron, porque los que se fueron eran cizaña, pero los que se quedan son trigo. Los trigos pueden haber viento, se mueven, pero no se despegan del terreno. Man. Ay, ya sanda aquí más sonda. Dile a alguien, no llores que te bloquearon. Los que te bloquean son trigo. Alabado sea el Señor. Disfrazados. Porque te parecen oveja, pero son lobos. Rapaces. Yo creo que yo no vuelvo aquí. Jesús se iba a ir. Para irse tenía que preparar. Y lo que prepara lo que están contigo es el proceso. Tú quieres saber si alguien está contigo de verdad, que Dios te meta un proceso. A su nombre. Tú quieres ver si alguien realmente cree en ti. Alabado sea el Señor. Ayúdalo todo el tiempo y un día dile que tú no puedes. Gloria a Dios. Aleluya. El zarandeo revela quiénes somos de verdad. Gloria a Dios. Pero digo, maestro, se van. ¿Te quieres ir tú? ¿Pero para dónde me voy a ir? Si solo en ti hay palabra de vida. Gloria. Iglesia, estamos viviendo un zarandeo. Gloria a Dios. Que se descarrió, ese estaba descarrió hace mucho. Ay, no, se me fue en dos o tres. Lo que pasa es que llegó el zarandeo y lo desmascaró. Bueno, es que todo el que se descarrió y que se descarrió por fulano, usted se descarrió porque usted quiso descarriarse. Ay, se me fue. Ay, se me fue. Aleluya. Yo vine a hablarle, fue aquí, sí. No fue a Jaime, fue aquí. Este mensaje es desde el principio al final, es para acá. ¿Ven? Porque los profetas no nos equivocamos de mensaje. Aleluya. ¿Alguien se me fue en dos o tres? ¿Están aquí? Quedó para Dios sacar. Profeta que hay en ti, hay que moldearte, papá. Tú no hables lengua, pero cuando te corrigen, pone la cara sobre un chivo. Así no se llega. Sálvame, mi papá, más bambi. Vengo a Shendi. Rojale a Nahasa. Lo siento, los ángeles. Identificar quién tú eres es el zarandeo. Gloria a Dios. Ay, sa. Porque en el zarandeo salió Judas Iscariote. Alguien se me fue. En el zarandeo, Judas se desmascaró. Ahí se me fue en dos o tres. Ya conmigo, hay problema cuando hay zarandeo. Porque hay algunos que parecen profetas, pero no lo son. Ah, se me fue el dos o tres todavía. ¿Sigo o paro? Es importante saber que Dios no iba a cambiar de dimensión. Hello, Dios no nos quiere en la misma dimensión. Dios nos quiere mover siempre de dimensión en dimensión. Pero cada dimensión que Dios te va a mover tiene un zarandeo. Aleluya. Porque cuando Dios me iba a mover de la primera dimensión de ministrar el evangelio, a mí me botaron de mi casa por 3 años.
3 años durmiendo en casa ajena. Ah, se me fue 2 o 3. 3 años mendigando por un chin de arroz. Y usted ve que la gente de hoy se convierte en hoy y mañana quieren que son profetas y sacaran la bendita Biblia y yo soy el profeta. Hello. Gloria a Dios. Dios tiene que procesarte, moldearte y sacar lo que tienes dentro que no es de Dios. Aleluya. Que parece profeta, pero le tira mensajito raro a la sierva a la noche. Ah, se me fue el 2 o 3 aquí ya. ¿Habrá alguien que adore a Dios hoy? ¿Habrá alguien que adore a Dios hoy? Dile, dile, Dios no está hablando, dile. Dile, Dios no está hablando. Dios no quiere mover. Iglesia, Dios no quiere mover de estado. Gloria a Dios. Y esa es la palabra más fuerte que me daba el Espíritu mientras yo oraba por esta iglesia. Me decía, dile que lo quiero mover de estado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Adoramos a Dios. Pero tienen que ser zarandeados. Profetas, evangelistas, maestros, adoradores. Tienes que ser zarandeado. Y el problema es que aquí no te va a zarandear Satanás. Es Dios que le dará permiso para que Él te use, para que Él te estruje, para que Él te pisotee a su nombre, para que Él haga que te cupen. Pero usted cree que es el profeta, que no te quiere llegue, le van a brillar, le van a abrir la puerta, llegó el profeta. Abre. No, 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 no. Primero te van a hacer, te van a hacer, te van a avergonzar. Te van a dar una patada, aleluya. Alabado sea el Señor. Te van a invitar. Y ya cuando llega la fecha, a ver si varón se cancela y como quiera hacer el evento. Porque Dios tiene que procesarte. A ver si tú amas a Dios o amas lo que haces. Gloria a Dios. Y hay un problema. Pregúnteme cuál es el problema. Que hay gente que son como Marta. Que le están preparando comida a Jesús sin preguntarle si quiere comer. Gloria a Dios. Aleluya, ¿alguien está aquí todavía? Usted no le puede preparar algo a Dios sin antes hablar con Él. Gloria a Dios. Pero usted ve mega eventos donde se gastan miles y no pasa nada de Dios. Gloria a Dios. Porque no lo que usted haga, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Se me fue en 2 o 3 ya. Ahora Dios nos va a zarandear. Y me gusta cuando Dios habla del zarandeo. Porque todos los que soportan el zarandeo, esos son hijos de Dios. Ay, se me fue. Si usted no soporta el zarandeo, hermano, usted no califica para esta obra. Ay, Dios mío, se me fue. ¿Qué hago? Sigo, padre. Yo quiero ser, yo quiero ministrar, pero yo siento la unción. Pero quiero hablarle. Alabado sea el Señor. Porque queremos gloria, pero no queremos que nos pisen. Y la uva era uva hasta que no la pisaron y la convirtieran en vino. Dios quiere que tú dejes de ser uva y te conviertan en vino. Que dejes de ser trigo y te conviertan en pan. ¿Habrá alguien que entienda eso? Deja de ser solo oliva y conviértete en aceite. Pero para eso pasar hay que pisotearte, mamá. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El aceite no sale así, sale como un proceso. El vino no sale así, sale como un proceso. Hay gente que quiere ser vino sin procesarse. Y el vino, mientras más dura guardado, mejor es. Ah, se me fue 2 o 3. Se lo voy a soltar a alguien de este lado. El vino, mientras más tiempo está guardado, mejor es. Cambia a 2 o 3 personas. Dígale, deja que otro corra. Porque el día que te toque a ti, será bueno tu vino. Es bueno saber esto. Que usted no puede tener gloria sin antes ser zarandeado. ¿Sin antes ser qué? Zarandeado. ¿Sin antes ser qué? Zarandeado.
Pues el zarandeo es importante. ¿Tú? Yo estoy hablando con esta iglesia, que quizás sea pequeña de miembro y de estructura, pero de ministerio son grandes ustedes. Gloria a Dios. Ah, no, no, no. Yo no le estoy hablando lo que vi, sino lo que me revelaron. Gloria a Dios. Estoy hablando contigo, soñador. Estoy hablando contigo, profeta. Estoy hablando contigo que aún tiene mensaje guardado, escrito en un cuaderno. Contigo estoy hablando hoy. Ay, ascendi bacay. Pero para Dios levantarte, tienes que zarandearte primero. Porque hay actitudes que no son de Dios, que tú la manifiestas todavía. Hay lenguajes que no son de Dios, que tú la hablas todavía. Y la única forma de Dios depurarte, zarandeándote. Esa es la única manera que Dios va a renovar quién tú eres, para manifestar Él quién es Él en ti. Mientras tú seas tú, no vas a lograr nada. Pero cuando sea Dios en ti, me das la gloria que nunca viste. Manifestarás lo que nunca has manifestado. Y hoy estamos a 12. Creo que es del mes 10, 2021. Esta casa entrará en un avivamiento sobrenatural. Porque veía personas que entraban y salían. Rojo, y dice Dios, aún los que se fueron volverán. Ay, no, 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 no. Si yo fuera usted, mira, yo no me preocupara por la bruja que está allí. Ella tendría que preocuparse por la iglesia. Y hay un ángel que está a punto de darle el nombrecito de ella. Ella está mandando desde ahorita sus enviaciones, pero los ángeles que están conmigo están peleando. Gloria a Dios. Hay gente que cree que están hablando con un come maíz o come arroz. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Habrá alguien aquí todavía? ¿Habrá alguien aquí todavía? Dios me mandó a predicarle hoy. Y por encima de la bruja, ustedes escucharán. Gloria a Dios. Hermanos, levantar los ministerios que hay aquí. Efesios capítulo 5 dice algo muy fuerte, que hay 5 ministerios que componen la iglesia. Jesús descendió y también subió y nos constituyó. El libro de Juan capítulo 5 dice que hay un pórtico que tiene 5 entradas, que representa los 5 ministerios, la cual perfecciona la iglesia. Y sabe que va a ser Dios, va a despertar su ministerio aquí. Gloria, aleluya. Ay, ya sabe, se levantará gente acá que Dios le abrirá los ojos y verán visiones. Gloria. Gente que soñará y lo que sueñe pasará. Gloria, Dios. Gente que dirán, así dice Jehová, y del lugar temblará. Pero hay que ser zarandeado primero. Amén. ¿Usted no ve que hay una prueba, una batalla fuerte en la iglesia últimamente? Que usted viene al culto y siente el culto pesado, una guerra. Es que lo están zarandeando ya. Ay, ya saca tarabacana. Que Juanita, que nunca falta, tiene días que ni siquiera viene al culto, alabado sea el Señor. Y no tiene una justificación breve, es que lo están zarandeando. Que usted para venir al culto el día está todo bien, y cuando quiere venir al culto dice un dolor de cabeza o de espalda del diablo, es que lo están zarandeando. Que hermano, le estoy hablando con punto y coma lo que usted está viviendo. Dios, por usted, yo celebro esta palabra. Amén. Porque si le hablo de moño duro o cosa rara, usted dice, miren que hablo en lengua, ¿verdad? Ay, sí. Ay, sí. Es que no le gustan los mensajes cristocéntricos. Alguien dice gloria. Gloria. Le estoy diciendo que en los próximos días, si usted me escucha, usted va a vivir a una dimensión de gloria. Gloria. Usted no siente que el espíritu de escasez se metió a tu casa fuertemente en estos días. Hay cosas económicas que salían de control en tu casa. Gloria. Y tú te preguntas por qué la batalla, Dios, si yo estoy, yo estoy diezmando, estoy haciendo las cosas bien. Es que revivieron para zarandearte. ¡Gloria! Y cuando te pides para zarandearte, para despertar lo que ¡Santo! Tú tienes. Porque cuando el león ruge, ¿quién lo profetiza? ¡Gloria!
gloria. Iglesia, te están zarandeando porque viene gloria. Le decía a alguien, a una hija mía de Puerto Plata hoy, decía, tengo mucha guerra. Y yo, gloria a Dios. Tengo batalla, te estoy diciendo, dije, gloria a Dios. Te están zarandeando. Y dije, yo voy a hablar de eso hoy. Le digo, gloria a Dios por tu guerra. ¿Quieres que llore contigo? No, gloria a Dios, yo celebro tu guerra. ¿Eh? ¿Cómo se llama esto aquí? El café. ¿Usted sabe cuánta gente hay en el café? ¿Usted sabe cuántos habitantes tiene el café? ¿Cuántos niños nacen diario en el café? ¿Eh? ¿Cuánto hacía no hay en el café? Porque el diablo se encantó con tu casa. Porque el diablo se enfocó en tu vida. Cuando hay demasiada gente en el café. Tú le has preguntado por qué el diablo me ataca a mí si hay demasiado varón en el café. Es que habrá muchos varones, pero tú no eres igual que ellos. Gloria. No, se me fue los tres. Habrá mucha familia, pero tu casa servirá al Señor. Y el diablo sabe que tu casa no va a ser. Gloria a Dios. Y el diablo dice, si divido esa casa, se cae un imperio también. Samba caigo. Sega la sanda. Gloria a Dios. Arca tu mío. El problema no eres tú. Es lo que tú vas a provocar en los próximos días. Hermana, tú no eres el problema. Es que el diablo sabe lo que va a venir detrás de ti. Mira, aquí hay gente que tiene un mensaje, que vendrá multitudes con su mensaje. Que adoradores, que el día que adoren, la gente va a caer por el piso, al día siendo libertada por unción. Gloria a Dios. El diablo lo sabe. Gloria, y el diablo dice, vamos a detener a esa mujer como sea. Gloria, aleluya. La pregunta es, ¿te va a dejar detener? No. ¿Te vas a dejar detener? Gloria a Dios. Aleluya. Dios mío, tenía mucho que no sentía la unción así posada. Aquella unción que va a llenar. Porque a veces se me manifiesta una unción de que la gente dance. Hoy te van a llenar. Ufa, Dayana. Lija, Samal. Y usted, Fase. Y a llenarte que va un profeta. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí hay gente que yo voy a señalar hoy. Que los pastores que le den permiso porque lo van a invitar de una vez a predicar. Y si no están preparados, Dios lo va a preparar. ¿Se está escuchando el mensaje, verdad? ¿Se entiende, amor, el mensaje? ¿Allá se entiende el mensaje? Me gusta que me entiendan a mí. Porque si usted me entiende, no tiene excusa. ¿Ven? Si yo no le predico, la sangre cae sobre mi cabeza. Dios va a despertar algo en esta casa. Póngase sobre sus pies al paso. Ay, Ansamu. Dios mío. El que hable lengua puede hablar si quiere. Porque la unción está aquí de una forma especial. Vamos, póngase en comunión, por favor. Conéctese con Dios. Que la unción está aquí para bendecir a alguien que quiera ser bendecido. Mira, jovencita, a ti. Hay un llamado muy fuerte de adoración en tu vida. No sé si eres cristiana ya. Si no eres cristiana, necesitas a Dios. Eso que tú sientes, que tienes los ojos aguados, que vas a llorar en unos minutos cuando te salte la revelación, se llama Espíritu Santo y Fuego. Bajasha. Que para yo tener una amistad con Él,
duré casi 3 años en un plato, noche tras noche. Y eso te está sellando hoy. Y Él quiere ser tu amigo, tu confidente, tu guía. Porque me dice, yo le he sellado para propósitos eternos. Y voy rodillas detrás de ti. Es decir, tienes familiares que están orando por ti. Ay, ya santa, aquí va santa. Pero hoy te llama Dios. ¿Quiere una guerrera que la abrace? Por favor. Vamos, ella va a llorar. Corre, ¿qué es de la gente de Dios? ¿Qué dice Dios? Yo estoy contigo. Aunque lo que estás peleando es fuerte, Dios está contigo. Porque veo un lenguaje de poder en tu boca, Shabakan. Me dice el Espíritu que hoy será manifiesto, aleluya. Algo que es, tiene años durmiendo de parte de Dios en tu vida. Hoy se va a activar por la palabra. Me dice el Espíritu Santo que cuesta 3 y lo que hay de Dios en tu vida se va a activar. No es coincidencia los sueños que tienes. Sácate la vaca. Sí, tuviste un sueño, quedaste muy confundida. Ay, santa. Porque veía aceite salir de tu mano. Es que hay un don de sanidad. Yo quiero que la atienda porque después no va a poder estar. Abre gracias. Hay un don de sanidad que se te va a hacer manifiesta cuando yo cuente a 3. 1, 2, 3. Lo de Dios se despierta en tu vida. Hay gente que no son normales aquí. Aunque parecen, no lo son. Dios mío, estoy hablando lenguaje a tu espíritu porque le dijiste a Dios que estaba cansada, que ya no podías más. Le preguntaste aún a Dios que dónde estaba. ¡Ala, ya sanda! Anda, porque no los escuchabas. Aleluya, hablar a tu vida. No. No es que tú estabas mal, lo que pasa es que cuando la gente está en zarandeo, Dios le mantiene en silencio. Yo quiero que usted entre y levante sus manos. Ponte para allá también. Sal de ahí tú, blanquito, sal de ahí, ponte para acá. A ti, sal de ahí. Sí, sal. Atento a ella, que hay un trabajo muy fuerte de ella. Esa muchacha tuvo un pleito con Dios muy fuerte. Levante su manita ahí al cielo. Padre, gracias. Levanta su manito al cielo. No me cruzo la mano. Levanta. Yo acabo de tocarlo a cada uno de ustedes. Porque hay un llamado profético que se active en ti. Y en ti. Y en ti. Y hay un llamado evangelístico que se activa en ustedes. 2. Muy fuerte. Muy fuerte lo que Dios va a hacer con ustedes. Y así le dice Dios, cómanse el rollo. Maya sana. Será amargo en su vientre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y búsquenme en oración. Quiero alguien atento a ellos porque hay una unción que va a caer sobre ellos, la activación hoy. Otros llorarán, otros caerán, pero algo pasará en su vida. Porque hoy nunca jamás serán igual. En los próximos meses los veré en flyer. Satanás tu vida. Agarre, le dije, pero no. Sandy Bacanda. Kikum Bahanatu Ayande. Son pequeños, pero
pero verá mi gloria. Ay, 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 no sé, igual no apunta, no, no saca. Y si no están preparados, preparen los pastores, porque Dios los saca. El Espíritu de Dios, sácame a Pablo y a Bernabé para el llamado. Así dice el Espíritu, sáquemelo para la obra. Cómete el rollo y te vas a andar, porque que Dios te va a usar con algo fino. Despégate, despégate. Hay unos amiguitos tuyos que no aportan a tu llamado. Despégate, dice Dios. Dios es delicado con ustedes. Súper delicado con ustedes. Mira, jovencita, tú eres de aquí, ¿verdad? ¿Eres cristiana, verdad? No, pues si no, te mando un llamado atrás. Porque te veo como una Jeremías. Incluso para tu nacimiento, me dice el Espíritu, hubo problema. Pero Dios te ha preservado para este tiempo. Para hacer cosas sobrenaturales, las cuales tú no te imaginas. Las cuales tú no te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Vamos a alguien atento a esta guerrera, por favor. Gracias, Jesús. Santo Jesús. A todo el que yo toque hoy, el ministerio se le va a hacer activado. Solo contaré 1, 2 y 3. Padre celestial, gracias, Jesús. Alguien atento a ella. Agárramela, por favor, a ella también. Hay cosas en esta iglesia que Dios va a alinear, porque Dios tiene proyectos grandes con esta casa. Gloria a Dios. Hola. ¿Sabes que Dios te quiere usar? Levanta tu mano al cielo. Dios mío, gracias porque mis ojos lo han podido ver. Pero esta jovencita, Dios va a hacer cosas grandes en un tiempo presente a su vida. Y dirán, un raro de Jaina lo dijo, que Dios le iba a usar con poder. Vaya sanda via caiso, mi ane comiende. Obrembo hash eliana tuali cato. Licas mi cuadi vas mi deja nash e mi ane. Hablo con lo que hay de Dios en tu vida por años. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se activa lo que hay de Dios. Sierva, levante su mano y presione. Chaca de ahí, me conecté. Salud. Ya casi no vamos, pero si no termino, no me puedo ir. Levante sus dos manos. ¿Sí? ¿Sabe qué dice Dios? Empúñala. Yo soy el que tengo el control. Dios me daba esa palabra. Dice, dile que yo soy el que tengo el control. Porque te voy peleando algo muy fuerte. Ven, abrázala, que ella va allá, va a dejar. Cuando hagas ojo, tú hagas algo, bajar. Yo siento que Dios está hablando a tu espíritu. Yo soy el ensomian de Aramba y son de ellos sumian de Mahumie. Yo siento boco bien son diana, yo estoy panto fiento y ando, en do yo te va a copiar la soy ando, le yo va a ser y va a caer en sande, y tu rebro al insomana, libro primasa. Atento a ella, porque lo que le están hablando es que la van a llenar de la cabeza a los pies.
aleluya, y todo lo que tú hables de hoy en adelante se va a manifestar. Vas a profetizar y lo que profetice pasará. Tendrás deseo de algo y solo lo vas a pensar y se va a manifestar. ¿Qué es esto, Jesús? ¡Dios! ¡Mujale! ¡Filisco! ¡Paz! ¡Minda lija, sabano! ¡Dios! ¡Aleluya! ¡Sayala! ¡Nabao! ¡Te amo, Dios! ¡No, no, no, gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Hay gente que sabe hablar con Dios todavía. ¡Ay, aso! ¡Gracias, Dios! No la cuiden porque la están llenando ahí llena. No hay límite, ¿verdad, guerrera? No hay límite. Santo. Oh, mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora. Sale, mi alma te adora, Dios. Dios mío, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Guerrera, cállame la tres a esa jovencita que te ayudará ahí a la que tiene la cosa como rosada. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ya casi nos vamos, mandala ahí mismo. Que la unción llega hasta allá. ¡Padre, gracias! ¡Oh, gracias, Dios, gracias! Bueno, levanta tu mano. ¿Sabes? Hay dos cosas que pasa con David. Lo primero es que David era el ungido, pero David nunca lo presentaron en la ceremonia para ser ungido. Siempre lo dejaron allá acá. Pero todos pasaron, Dios dijo, eso no son. Y son toditos estos, dijo el profeta. No, todavía queda uno. Está allá atrás otra, guardado allá con las ovejas. Manda a buscar. Mira, cuando Dios tiene algo para nosotros, aunque nosotros queramos soltar, renunciar a lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer como quiera. A Dios no le importa que yo quiera o no quiera compromiso. Si Él me quiere comprometer, me compromete como quiera. ¿Sabes qué dice Dios? No es que tú quieras llamar o no quieras, es que Dios le plació a tu llamado. A Dios le plació marcarte. Y Él dice, tú vas a ser usada por Dios, quiera tú no quieras. Porque es que ya Dios puso algo sobre ti. Y tú le estás corriendo el propósito de Dios, al llamado, a lo que Dios quiere hacer contigo. Y lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer como quiera, mi niña. A ti lo único que te resta, obedecer. Decirle, Jehová, yo estoy aquí, haz lo que tú quieras conmigo. Dime lo que quieres, algo que me está llamando. Esa voz que te llama por tu nombre cuando tú preguntas, nadie está llamando. Y se le apareció tres veces a Samuel. Y le dijo, ya dile que tu siervo escucha. Dice Dios, dile a ella que soy yo que la estoy llamando. Roja Shandayana Hassan. Eso que tú sientes ahora es el Espíritu Santo que está sobre ti. Y sabe lo que Él me dice, que hoy se queda contigo para manifestar su gloria en tu vida. Tú ves ese aceite que está demandando tu mano ahora mismo. Es una unción profética que demanda sobre ti. Y Dios te va a levantar no como profeta de ruido, sino como profeta de revelación. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Padre, gracias por ello. Ya escucho lo que dijiste. Abasaya cuando llama lo fasa. Quiero que esté atento a ella por si acaso, porque siento la unción muy fuerte sobre ella. Vaya basanas. ¿Habrá alguien que diga santo que adora a Dios? Yo siento como muchos ojos a Dios mío, se lo ponen a Dios. Porque esta muchacha la está llenando Dios. Padre, gracias. Uno, dos, tres, recibe tu llenura en el nombre de Jesús. Atiéndela, porque ya la está llenando Dios. ¡Avasayani! ¡Gloria a Dios! ¡Shindai! ¡Pasta!
Dios mío, Mahasa. Stabu, asimbiale, copia daisto. Libresto, me cansa, vaquima sonda. Dios mío, te veo como puente en tu casa, Dios eterno. Te veo como puente, Señor, gracias. Gloria a Dios. Abrázala, abrázala, corre, abrázala. Ya necesito un abrazo. Dios está contigo, muchacho. ¿Cuánto darle gracias a Dios ahí al paso? Y gracias. Y a la sierva de los lentes. Ven, yo voy contigo como voy. Te veo como cabeza. Y veía que aquí vean en tu frente el liderazgo. Y veía una multitud que te seguía. Hay un liderazgo que no quieres. Le estás corriendo ese liderazgo y Dios te lo puso. Ay, 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 qué lío este. Tú has peleado con Dios por ese cargo y has dicho, Dios, no quiero ese cargo, yo no quiero eso, esto. No es que tú lo quieras, linda, que Dios te lo entregó. Yo no sé lo que tú eras aquí, pero yo veía un letrero que escribía presidente. Y veía jóvenes detrás de ti, falla, basando. Ahora te conozco bien, te vi una sola vez y te voy. Y no he pasado palabra contigo alguna. Pero hay un liderazgo y lo estás corriendo. Dice Dios, no le corro. Porque en esta iglesia no van a caber los jóvenes. Pero es cuando tú aceptes lo que te estoy dando. No sé, pero escucho el espíritu de adoración. Soy yo que te la doy las adoraciones. Y te la doy para que la cantes, no para que la guardes. No te pongas ropa conmigo. Te bendije. Te galardoné. Y he puesto cosas grandes en tu vida. A veces no te entiendes porque hay un conocimiento tan fuerte que tú le das consejo a personas más grandes que tú y más viejas que tú en el evangelio. Es que yo me he entronado en tu vida. Porque he visto tu corazón y tu actitud que eres como Salomón. Que no pides para ti, pero sí para otros. Que sufres el dolor y la necesidad de los demás como si fuera tuyo. Y por eso te bendecido, dice Dios. Ve, usted ve que no hay que vocear para profetizar. Solamente hay que escuchar. A su nombre. ¡Gloria! Abrázala así, abrázala así, abrázala. Ya necesito un abrazo. Dios bendiga la lluvia. Le dije yo a mi esposa, ojalá que nos cobra esa lluvia en la iglesia. Porque dimos una vuelta con un trompo hoy. A su nombre.